redención enviaste a tu pueblo. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones, amados hermanos. Soy la morada Mariela Pérez Rosas, del Ben Midrashet Jaim, de la congregación Árbol de Vida. Nos encontramos en la ciudad de Lima, en Perú. La clase de hoy, amados hermanos, es una clase que tiene un mensaje. Como siempre, bueno, todas mis enseñanzas trato de dar un mensaje, pero sí, generalmente son clases de enseñanzas, de estudios. Pero esta clase de hoy no solamente es un estudio, sino tiene un mensaje, y un mensaje específico. Es un mensaje específico a ciertas personas, como lo que vamos a ver el día de hoy. Y yo de verdad espero, desde todo mi corazón, de que recapacitemos un poco en las palabras de las Escrituras, en las palabras, porque tenemos que, amados hermanos, que las Escrituras nos tienen que mostrar la verdad y tienen que llevarnos a toda verdad, pero tienen que hacer un cambio en nuestras vidas, tienen que hacer que nosotros podamos cambiar y sobre todo ser obedientes a lo que entendemos en las Escrituras y a la palabra del Eterno. Así que bueno, la clase de hoy día se llama, la he titulado La Lengua. Se acerca la lengua, el famoso pasaje de Santiago, pero como verán, estoy poniendo ahí, es un mensaje para los maestros, porque de eso se trata este pasaje. Este pasaje, como vamos a leer en Santiago, vamos a ver que está dirigido a los maestros. Así que vamos a empezar leyendo en el libro de Santiago, que es Jacobo, Jacob también. El capítulo 3, vamos a leer el verso 1 al 6. Y la palabra dice: Hermanos míos, no aspiréis muchos a ser maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso. Así que ya estamos viendo que de entrada, el primer verso de este capítulo está dirigido, dice, no aspiréis muchos a ser maestros, sabiendo que recibiremos, ¿qué dice? Un juicio más riguroso. Miren, la cosa es seria, un juicio más riguroso. Quiere decir que vamos a ser tratados con más severidad. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad muy grande, vamos a entenderlo y vamos a continúa leyendo lo que dice el verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, también dirigimos todo su cuerpo hacia uno y otro lado. Observad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por un impetuoso viento, son gobernadas por un muy pequeño timón a donde quiera que desea el impulso el timonel. Así que acá estamos viendo que Santiago y Jacob nos está haciendo, en un idioma figurativo, nos está mostrando cómo la lengua nos lleva puede manejar nuestro cuerpo, porque nos está comparando, como dice, al freno que se le ponen los caballos, que es para dirigirlos para donde vaya, y también está dirigiéndose al timonel que maneja el barco. Así que claramente tiene que ver con llevar un camino. Esto es lo que está atrás de todo esto. Piensen esto, eso es lo que es dirigir el camino. Y ahora vamos a ver lo que dice el verso 5. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cómo un fuego tan pequeño puede incendiar un bosque tan grande. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la existencia, siendo inflamada por el mismo infierno. Así que este es un pasaje bien fuerte y que tiene una enseñanza profunda cuando nosotros lo analizamos. Tenemos que recapacitar y darnos cuenta cuál es el mensaje, qué es lo que Jacob está tratando de transmitir en este pasaje. Así que vamos a empezar, lo primero que vamos a ver es, como dije, ver la palabra para maestros. Y vamos, a mí siempre me gusta ir al griego o al hebreo para mostrar, porque así podemos entender más claramente de qué se trata. Así que vamos a ver en el griego la palabra que nos presenta acá el griego para la palabra para maestros. Es la palabra de dáscalos. Es la palabra de dáscalos y la concordancia Strong 1320. Y les he puesto un pasaje aquí en 2 de Timoteo. Vamos a leer 2 de Timoteo. El capítulo 1, el verso 11. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 11. Y dice... Dice, para el cual yo he sido constituido predicador, apóstol y maestro. Así que acá claramente se trata de, está hablando Rav Shaul. Rav Shaul está diciendo que él es maestro. Así que como vemos, aquí se trata de Rav Shaul, dice, he sido constituido predicador, apóstol y maestro. Ahí está la palabra de dáscalos, ¿ok? Ahora les puse otro verso, vamos a ver el segundo verso que les puse. Es el capítulo 4, 2 al 4. En el mismo, el 2 de Timoteo. Capítulo 4, del 2 al 4, dice,
Este es el mensaje que Rav Shaul le está dando a Timoteo. Le dice, predica la palabra e insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Así que acá hay tanto para enseñar, pero bueno, voy a limitarme al estudio de los lenguas que estamos viendo. Acá estamos viendo la palabra de Dáscalo, que lógicamente está diciendo que se buscarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así que acá claramente, hermanos, se trata, como vemos, el mensaje es bien claro, se trata de los maestros. Los maestros, es decir, todos los que enseñan, puede ser el maestro, la mujer, el rabino, cualquier persona que enseña, pero sobre todo entender que no es que habla cualquier cosa, sino porque realmente yo he escuchado muchos mensajes acerca de este pasaje de Santiago y de verdad todo el mundo se ha concentrado en usarlo diciendo que la lengua, que lo que hablamos, que maldecimos, bendecimos, pero tenemos que entender, como le estoy diciendo, de que este mensaje, sí, por supuesto que la escritura, yo puedo hacer un midrash, puedo hacer un estudio, un derash de cualquier verso, puedo aplicarlo a otras cosas, pero tenemos que concentrarnos en el mensaje literal, el mensaje principal que él nos quiere transmitir. Y esto, como estamos viendo, la lengua acá tiene que ver con la palabra, con los maestros que enseñan la palabra del Eterno. Claramente vemos eso, porque ¿cómo sabemos eso? Porque casualmente si nosotros recapacitamos, estoy leyendo el verso, el capítulo 4, pero si nosotros leemos un poquito antes para poder entender el contexto, porque tenemos que entender una cosa, los mensajes, no puedo agarrar un verso, como siempre digo, un verso fuera de contexto es un pretexto, pero la realidad es esto, que tenemos que entender que todo es un contexto, algo que fluye, y lo que hemos leído ahora es predica la palabra, que se buscarán falsos maestros, en fin, pero él antes de eso les dice otra cosa, Rav Shaul le presenta otra cosa a Timoteo, está en el capítulo 3, el verso 14 y 17, miren lo que le dice. Pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido sabiendo de quiénes aprendiste. Dice, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, la Tanaj, la Biblia, dice, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Yeshua el Mashiach. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Así que como vemos claramente aquí, amados hermanos, se trata, este pasaje de la lengua tiene que ver con los maestros y que enseñan la santa palabra del Eterno, las sagradas escrituras. Y como dice acá, es útil para la enseñanza, para la corrección, refutación del error, para todo, para que el hombre esté preparado para toda buena obra. Y amados hermanos, hay algo que tenemos que recapacitar. Cuando Rav Shaul le está hablando a Timoteo toda la palabra de Dios, se refiere a la Tanaj, a lo que se conoce como el Antiguo Testamento, a la Biblia. Porque cuando Rav Shaul estaba hablando con Timoteo, el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, no se había escrito todavía. Entonces, para ellos, ¿a qué se refería cuando conoce las Escrituras? Lógicamente, las Sagradas Escrituras, la Torá de Moshe, los profetas, los Salmos, a eso, el Tehilim, a toda la Biblia, a toda la Tanaj, a eso es que se refiere. Así que, bueno, vamos a continuar con nuestro estudio y tratar de ver el mensaje que nos está tratando de transmitir Jacob. Sobre todo, como vimos, que nos decía que la lengua, como lo pone él, es un fuego que incendia todo. Es decir, causa un gran fuego la lengua. Así que, pero vamos a entender, a ver, porque él nos presenta aquí cuatro cosas que hace la lengua. Y de esto se trata, vamos a poder estudiar y poder entender el mensaje que Jacob nos quiere transmitir. Hay cuatro cosas que él presenta, que dice que la lengua hace en nosotros. Son cuatro cosas importantes, así que vamos a leerlas. Vamos a ver. Dice, es un mundo de iniquidad. Bueno, iniquidad, ustedes ya saben lo que es iniquidad. Contamina todo el cuerpo. Inflama el curso de la vida. Inflamada por el infierno. Así que acá claramente, amados hermanos,
Hay dos cosas importantes que tenemos que descifrar, que tenemos que tratar de ver cuál es el mensaje. Y sobre todo, como le digo, la única forma de yo poder saber de qué, a qué se refiere es ir a las palabras originales, porque las traducciones a veces son muy pobres y no nos deja ver. Por eso es necesario que cuando nosotros hacemos un estudio, es muy necesario que vayamos a los originales. Es más, ustedes tienen que tratar de pasar del griego al hebreo, porque como estamos hablando de las Sagradas Escrituras, pero acá no vamos a necesitar ni siquiera ir al hebreo, porque el mismo griego nos va a mostrar de qué se trata este pasaje. Así que acá hay dos palabras guías que vamos a aprender, que es la que encontramos en este pasaje. Lo primero que quiero que vean es lo que él está mostrando aquí, porque él está diciendo, como vimos en la lista que les puse de las cuatro cosas, él está diciendo, es un mundo de iniquidad. Así que esto es lo primero que vamos a ver. ¿A qué se refiere cuando dice que es un mundo de iniquidad? Perdón. Acá el griego usa la palabra adequía, en la Concordancia Strong 93. Así que vamos a leerla dónde se encuentra esta palabra. Está en Segunda de Tesalonicenses 2:12. Segunda de Tesalonicenses 2:12. Segunda de Tesalonicenses 2:12. Donde dice, y sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí está, iniquidad en la injusticia. Y entonces, acá hay dos cosas importantes que tenemos que entender. Cuando los maestros, cuando Rav Shaul, sobre todo los rabinos, muestran algo, está presentando dos cosas que se oponen. Acá estamos viendo algo. Por un lado vemos la verdad y por otro lado vemos la iniquidad, que es lo que estamos viendo aquí. Acá está diciendo claramente, serán juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Así que encontramos verdad versus iniquidad, como les estoy poniendo ahí. Ahora, vamos a leer el otro pasaje que les he puesto ahí, 2 de Timoteo 2:19. En 2:19, donde también encontramos esta palabra, y dice, sin embargo, el fundamento de Dios se mantiene firme teniendo este sello. Conoció el Señor a los que suyos, y apártense de iniquidad, dice todo el que no. Todo el que pronuncia el nombre del Señor. O sea, quiere decir que todo el que cree en el Señor, todo el que pronuncia el nombre del Señor, debe apartarse de la iniquidad. De esa la palabra adequía. Ahora, vamos a ver qué otra cosa más encontramos aquí. Hebreos 8:12. Vamos a verlo de nuevamente en Hebreo 8:12 y vamos a ver aquí que ya la iniquidad nos la va a ver, no, nos lo va a mostrar, que es versus el pecado. 8:12. Dice. Porque seré propicio a sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Acá estamos viendo, es igual, es una simbología, está presentando en la típica estructura quiásmica de las escrituras, presenta dos cosas que significan lo mismo con diferentes palabras. Estamos viendo, como vemos acá, dice, porque seré propicio a sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Así que claramente estamos viendo que iniquidades igual. Pecados, pecados, eso es lo que está tratando de transmitir. Y el último pasaje que le puse es Lucas 13, 27. Vamos a ir a las besorot de Lucas, capítulo 13, verso 27, donde dice, pero él os dirá, no sé de dónde sois, apartados de mí, todos los hacedores de iniquidad. Ahora, amados hermanos, esto es aquí es que tenemos que entender algo. Este pasaje aquí está dirigido. ¿De qué se trata este pasaje? Nosotros entendemos, y muchos de ustedes ya lo reconocen, saben que es el mismo Mashiach, el mismo Mashiach, que dice, él comienza a decir, vamos a leer anteriormente, el verso 23 dice, le dijo uno, Señor, son pocos los que se salvarán. Él entonces les dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el amo de casa se levante y cierre la puerta, aunque comenciese a golpear por fuera la puerta diciendo, Señor, ábrenos, os responderá diciendo, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, en tu presencia hemos comido y bebido y en nuestras plazas nos enseñaste. Pero él os dirá, no sé de dónde sois, apartados de mí todos los hacedores de iniquidad. De hecho, Matityahu, la besorá de Mateo, él vuelve a repetir este mismo pasaje, muy similar a este. Sin embargo, Yeshua dice que muchos me dirán aquel día, Señor, yo profeticé en tu nombre, yo eché fuera demonios en tu nombre y yo les diré alejados de mí, hacedores de maldad, como los han traducido, o hacedores de iniquidad. Y esto es lo que quiero que entiendan, amados hermanos, porque acá es donde viene que nosotros tenemos que
conectar las escrituras y entender el mensaje, que se trata que es una misma, un mismo significado. Encontramos dos palabras griegas, sin embargo, tienen un mismo significado. En estos pasajes que estamos leyendo Timoteo y como hemos leído ahorita en Hebreos, la palabra Edequía, pero vemos que es sinónima de la palabra anomía, transgresión de la ley. Y es ese pasaje que encontramos en Mateo 7, 21, 23, que es el que yo les dije, que muchos me dirán aquel día, Señor, profetizaré en tu nombre, y yo les diré, alejados de mí, hacedores de maldad, hacedores de, en realidad, transgresores de la Torá, transgresores de la ley. Así que, amados hermanos, como ven, esto es bien esto es clave que podamos entender. Tenemos que entender el mensaje, la iniquidad, lo que es visto como pecado. Nosotros sabemos lo que es el pecado. El mismo Brit Hadashá nos lo muestra. Está en 1 de Juan 3, 4. El pecado es la transgresión de la ley. Así que nuestro mismo Mashiach nos está diciendo que ese día yo les diré, alejados de mí, transgresores de mi Torah, de mi ley. Y esto la cosa es seria. Por eso es que yo, la verdad, yo les digo, tenemos muchas herramientas el día de hoy para estudiar, profundizar en la palabra. No podemos creer todo lo que nos ha enseñado. Hemos venido practicando o creyendo cosas que realmente están completamente en contra de su palabra. La ley, amados hermanos, no está abolida porque el Eterno no cambia. Él no puede abolir lo que salió de su boca, lo que él firmó con su dedo. Él no puede cambiar, no puede abolir y sobre todo entender que la transgresión de la ley es lo que hace pecado, y Yeshua vino para quitar el pecado, así que nosotros no podemos seguir pecando. Así que vamos a continuar ahora con este estudio, y sobre todo ahora vamos a ver la segunda parte, porque ya hemos visto de las cuatro cosas que le puse que él habla, perdón, dice, es un mundo de iniquidad, y sabemos que es, que causa pecado, contamina todo el cuerpo, pero acá vamos a ver qué se refiere cuando él dice que inflama el curso de la vida, inflamada por el infierno. ¿A qué se refiere a Jacob cuando está diciendo qué significa e inflama el curso de la vida? Y esto es lo que tenemos que darnos cuenta. Como siempre le dije, la única forma de entender de qué se trata es ir a las palabras griegas, a las palabras que encontramos en este pasaje. En este pasaje encontramos dos palabras que vamos a aprender, que es la primera es trajas, que es, dice el curso. Trajas, que tiene que ver con ruedas, significa rueda, que en realidad tiene que ver con carrera, es decir, con la carrera. Y prácticamente entendemos cuando se trata de la carrera, es la carrera de la vida, nuestro caminar. Y lo que dice es el curso de la vida, o sea, la rueda de la vida. Pero como vemos, la palabra para vida que ha traducido en las Escrituras está en el griego, la palabra génesis, quiere decir principio. Eso es lo que se dice. Entonces, literalmente, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Que la lengua enciende el ciclo de génesis, lo que el Eterno estableció desde la creación. O sea, está cambiando, está incendiando, está causando fuego al ciclo de génesis, a lo que el Eterno estableció de la creación. Así que esto es lo que él está tratando de transmitir. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros indagar? ¿A qué se refiere cuando dice el ciclo de la creación? ¿Qué es lo que quiere decir cuando se refiere al ciclo de la creación, al ciclo de Génesis? Bueno, amados, amados, nosotros entendemos que primeramente, lo primero que tenemos que entender es esto, que el Eterno, él mismo en su palabra dice que él ha revelado el fin desde el principio, Bereshit, de Reshit, desde el principio. Y en el principio, el mismo principio de las Escrituras, el libro que se conoce como Génesis, que en hebreo es Bereshit, el primer capítulo que tiene la creación completa. Y este pasaje nos está hablando de que la lengua, es decir, la lengua, que en otras palabras, lo que hablamos, sobre todo lo que hablan, ¿quiénes? Los maestros, los que enseñan, están causando incendiar la creación, lo que el Eterno estableció desde la creación. Pero sobre todo lo que él dice es el ciclo, ¿qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando habla de ciclo? Tenemos que entender y darnos cuenta de que en el hebreo, eso es algo que muy pocos han aprendido, el hebreo es cíclico, todo gira, todo vuelve, ¿ok? Pero es muy distinto nosotros cuando nosotros pensamos de verdaderamente en lo que se ha enseñado, cómo los caminos del Eterno, más adelante les voy a explicar, se ha enseñado algo lineal, pero las cosas, las palabras del Eterno, todo lo referido a las Escrituras es algo cíclico, es algo que gira. Por ejemplo, todo el año se repite, las fiestas tenemos que repetirlas
Todo el año, todos los años se repite, celebramos Pascua, vamos a repetirla, vamos a celebrarla, todo es ciclo, todo gira. Si ustedes se dan cuenta, todo es ciclo, con la Tierra gira, el universo gira, en sí, todo es así, todo es un ciclo, que sigue y sigue y sigue. Pero sobre todo, tenemos que entender que lo que causa estos ciclos de la Tierra, el día, la noche, las estaciones, es el Sol y la Luna, que fueron puestas casualmente para que mostraran las estaciones. Pero hay algo que quiero que entiendan, amados hermanos, porque realmente que muy pocos conocen y entienden esto, que en el libro de Génesis, cuando el Eterno nos pone el verso, vamos a leer Génesis 1, Bereshit 1, 14, cuando él dice, y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan para señales y para las estaciones, para los días y para los años. Lo que nos han traducido como estaciones, que claramente estamos hablando de los ciclos, las estaciones, la palabra es Moedim, ya muchos de ustedes saben, Moedim, y se trata de las fiestas del Eterno, los Moedim, los tiempos señalados del Eterno, de esto es lo que se trata. Así que claramente estamos viendo que este pasaje, cuando dice que un maestro enseña algo malo, está inflamando los ciclos de que el Eterno creó desde Génesis, sobre todo las estaciones tienen que ver, ¿qué? Con las fiestas, los Moedim que son para celebrarlos todo el año, cada año, empezamos con Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Shavuot, la que se conoce como Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón, la fiesta de los tabernáculos. Y así nuevamente al año siguiente volvemos a ese ciclo y ese ciclo, porque ya conocen, amados hermanos, que las fiestas representan el Evangelio, representan la Besorá. ¿Por qué? Porque nuestro Mashiach tenía que cumplir algo en cada fiesta. Yo tengo videos acerca de las fiestas, el significado profético de las fiestas, los recomiendo para que lo vean a los que no conocen y no han entendido lo que significa la razón de por qué el Eterno nos dio sus Moedim, sus tiempos señalados, sus fiestas, porque nuestro Mashiach tiene que cumplir algo. Así que claramente aquí esto es bien claro, entender de que nosotros cuando enseñamos, cuando cambiamos la palabra del Eterno, cuando decimos el Eterno ha dicho, no ha dicho, estamos poniendo en peligro la misma creación. Tenemos que entender que el Eterno, que el mundo se sostiene por la palabra del Eterno. Él creó el mundo por su palabra, todo fue hecho de acuerdo a su palabra y el mundo se sostiene de acuerdo a su palabra. Y cuando nosotros, el ser humano, comienza a cambiar las palabras del Eterno, estamos poniendo en peligro a la misma creación. Sobre todo entender que dice que está inflamando el curso de la creación, el curso de Génesis, el curso está inflamando, está provocando el infierno. Y de hecho, por eso que entendemos lo que dice, miren lo que dice Isaías, miren lo que dice Isaías 24, vamos a ver lo que dice, porque verdaderamente, como les digo yo, amados hermanos, nos falta estudiar y entender el mensaje de las escrituras tienen un mismo mensaje, el mensaje, es decir, del principio de la creación, el ser humano le dio la espalda a la palabra a del Eterno, desobedeció, y a raíz de la desobediencia de Adán y Eva, de Java y de Adán, trajeron el pecado y por ende entró la muerte en este mundo, así que claramente desde el principio se trata de desobediencia. Miren lo que dice Isaías 24, vamos a leer del 1 al 6, miren lo que dice el Eterno, dice, he aquí, Yahweh vacía la tierra y la deja desolada, trastorna su faz y hace esparcir a sus habitantes, lo mismo al pueblo que al sacerdote, al siervo que a su señor, a la criada que a su señora, al comprador que al vendedor, al prestamista que al prestatario, al acreedor que al deudor. Queda la tierra enteramente vaciada, queda totalmente saqueada. Yahweh ha pronunciado esta palabra. De duelo está la tierra, se reseca, languidez el universo se marchita, los encumbrados de la tierra desfallecen, la tierra fue contaminada. Miren, acuérdense que dice el pasaje que la lengua contamina todo el cuerpo, mira lo que dice acá, la tierra fue contaminada por sus moradores. ¿Cuál es la razón que la tierra fue contaminada? Mira lo que dice, porque transgresieron las leyes, dice Torot, mi Torah, mis leyes, mis Torot las transgredieron y falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Porque la palabra del Señor es un pacto, él en el pacto le entregó a Israel su palabra, su Torá, entró en un pacto de matrimonio y le dio la Torá como certificado matrimonial, como la Ketuba. Eso es lo que los hace ser pueblo apartado para él, guardar sus mandamientos, su santa Torá. Mira lo que dice, por eso una maldición devora la tierra y sus habitantes lo pagan, por esta causa los habitantes de la tierra son consumidos y la humanidad ha disminuido. Claramente, amados hermanos, estamos viendo el peligro que corre el mundo entero
cuando el mundo vive en desobediencia. Nosotros sabemos y entendemos que verdaderamente el Eterno nos dio su palabra y nos dio dos opciones. Cuando la dio, nos dio para que sea de bendición. ¿Querés vida y bendición si obedecéis mi palabra? Y muerte y maldición si desobedecéis. No es al revés, no es la ley, la palabra eterna, no es maldición, amados hermanos, no es maldición. La desobediencia es lo que trae la maldición. ¿Cómo podemos pensar y creer que ser desobedientes vamos a ser bendecidos y no va a traer vida? Es todo lo contrario. Es todo lo contrario, no abusemos de la misericordia, de la gracia. La gracia no me hace a mí ser, continuando a ser desobediente, todo lo contrario. Tiene que causar en mí a ser obediente, entender la gravedad, lo que costó el pecado, la muerte de mi Mashiach. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener? Un corazón renovado y decir, Señor, te quiero ser fiel, quiero estar en pacto contigo, quiero guardar tus mandamientos. De eso se trata. Y como les dije ahora, tenemos que entender eso. Sabemos que se trata del cíclico, porque tristemente, amados hermanos, cuando se ha estudiado el Brit Hadashá a la luz de la mentalidad griega, se ha hecho un error tremendo, porque han hecho todo lineal, como les dije. Y esto es sobre todo la enseñanza más grave que tienen, que esta enseñanza no está ni siquiera en las escrituras, sino es enseñanza de hombres acerca de la dispensación. Que el Eterno trató con siete dispensaciones, y por supuesto, la más conocida es la ley y la gracia. Y como verán, ahí tienen, la primera es la inocencia, y para ellos es Génesis de uno hasta la caída del hombre, la conciencia cuando vieron el pecado, el gobierno humano, después viene la promesa, y después la ley, la gracia y el milenio. Así que eso es lo que se enseña hoy día en las iglesias cristianas, la dispensación. Pero al haber hecho eso, amados hermanos, haber separado estas siete dispensaciones, es decir, quiere decir que el Eterno cambia, que el Eterno en un tiempo trata de una forma, en otro tiempo trata de otra forma, en otro tiempo otro. El Eterno no cambia, el Eterno es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y lo que sale de su boca, sale de su boca y Él no se retracta. Y su palabra salió para que sea guía de nosotros, su instrucción, su Torah, no es ley. Traducida como ley, pierde completamente su significado. La Torah es la instrucción que nos dejó para vida, para bendecirnos, para darnos todo, porque somos hijos de obediente. Pero eso no significa que porque Mashiach vino, yo no tengo que obedecer, todo lo contrario. Entiendo lo grave que es para el Eterno guardar la transmisión de su palabra, que envió a su Hijo a rescatarnos, y de eso se trata. Y nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que esto es lo que pasa, la tierra va a ser consumida. La tierra va a ser consumida por el fuego. ¿Por qué? Porque los moradores de la tierra la han corrompido, como dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos corrompido su palabra, la hemos transgredido. Y sobre todo, amados hermanos, aquí es la cosa. El mensaje, este mensaje, como les dije yo, está dirigido directamente a todos los que enseñamos la palabra del Eterno, a todos los que nos hacemos maestros, pastores, rabinos. Tenemos que, de verdad, amados hermanos, o líderes, pastores, maestros, recapacitar y estudiar, leer la palabra y entender de que el Eterno no cambia, que el Eterno tiene un mismo mensaje en las Escrituras. ¿Cómo es posible que nosotros estemos guiándonos de verdaderamente por doctrinas de hombres? Lo que se ha enseñado, lo que muchos pastores estudian en seminarios, y seminarios se nos enseña otra cosa. Yo misma estudié para pastora y me enseñaron cuando me dijeron, si tú guardas la ley, estás en contra de Yeshua. Ahí fue que dije, no puede ser. Él me muestra que yo tengo que ser obediente. No, él no me muestra otra cosa, que yo tengo que ser desobediente. Entonces, ¿cómo es posible, amados hermanos? Pero esto es lo que yo quiero que entiendan. No solamente es como vemos la responsabilidad de cambiar los tiempos señalados, las fiestas del Eterno, pero hay algo que está pasando el día de hoy. Como dije, tiene que ver con sus fiestas. ¿Y cómo sabemos eso? Porque nosotros, muchos han escuchado estos tiempos de restauración, cómo se está restaurando, cómo por todas partes del mundo la gente está entendiendo que la Torah no está abolida, están guardando el Santo Shabbat y los Moedim, las fiestas del Eterno. Y esto es una promesa que Él hizo, una promesa. Y verdaderamente, como ustedes van a ver, lo que vamos a leer el día de hoy, yo por eso les digo que investiguen y lean y busquen en otras Biblias, porque como les digo, las Biblias a veces no nos han traducido correctamente los mensajes. Y por eso es que es necesario que nosotros vayamos a otras Biblias para que comprobemos, para que, mejor dicho, hagamos una diferencia y veamos cómo lo han traducido, porque verdaderamente hay una diferencia de traducciones tremenda. Y así que vamos a leer un pasaje ya para terminar acerca de esta promesa, como dije, de restauración. Lo encontramos en el profeta Sofonías. En Sofonías vamos a encontrar algo bien interesante. En Sofonías 3:8 dice, por tanto, dice Yahweh, 3:8 dice,
Dice, por tanto, dice ya, esperadme a mí hasta el día en que yo madrugue para juzgaros, pues mi decisión es reunir las naciones y congregar los reinos para derramar sobre ellos mi furor, todo el ardor de mi ira, porque con el fuego de mi celo será devorada toda la tierra. Claro, lógicamente, ese es el mismo pasaje que encontramos en todos los profetas y también lo vemos que habla Pedro. Pedro también habla que la tierra va a ser consumida por el fuego. Así que, pero él, este profeta Sofonías nos está mostrando eso, dice que por la ira del Eterno la tierra va a ser consumida por el fuego. Pero vamos a ver ahora lo que sí a este pasaje que es bien interesante. Pero miren lo que dice eso. Para ese entonces, quiere decir, antes que suceda esto, para ese entonces, miren lo que dice. Purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre de Yahweh y les sirvan de común acuerdo. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa esto? Cuando dice para que todos purificaré los labios. Acá la palabra en hebreo para labios es la palabra, acá se la voy a mostrar, es la palabra safá. Safá que realmente significa lenguaje, lenguaje. Dice, purificaré el lenguaje de los pueblos para que invoquen el nombre del Eterno. Entonces, acá vemos esta misma palabra como ha sido traducida en Génesis, en Bereshit 11.1, por ejemplo. Entonces, toda la tierra era de una sola lengua y de una misma palabra. Acá se trata de la Torre de Babel, donde todo el mundo hablaba una sola lengua. Y sabemos que lo que el Eterno causó fue la confusión de lenguajes. Y entonces, acá es lo que es interesante, porque miren lo que el Eterno está haciendo una promesa. Él está haciendo una promesa que para ese entonces Él purificará la lengua. Usted, amado hermano, si usted se sintió atraído al hebreo, quiere hablar hebreo, ¿usted por qué cree que es esto? Es porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, lo está llamando a esto, porque al Él purificar nuestro lenguaje, nosotros podemos dirigir a su nombre Yahweh, a Yeshua, a su nombre verdadero, y sobre todo a su palabra. Así que esto es bien increíble e interesante, porque Él mismo hace esta promesa. Pero acá hay algo importantísimo, porque, como les digo, tenemos que ir a ver el contexto de lo que está hablando. ¿Cuál es la razón por lo que Él está presentando esta purificación de labios, que no solamente se trata del lenguaje, sino que va a ser algo más esta purificación? Mire cómo continúa lo que dice el verso 12, entonces dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual se refugiará en el nombre de Yahweh, el remanente de Israel. Ahí está claro. ¿Quién es esto? Un remanente. El remanente de Israel, dice. No cometerá iniquidad, no transgredirá más su Torá. Mire, ni hablará mentira, lógicamente. Porque si yo guardo la palabra, es verdad. Si yo hablo su palabra, es verdad. Si yo no guardo la palabra, es una mentira. Si yo enseño otra cosa, se convierte en mentira. Lo opuesto a verdad es la mentira, dice. Ni se hallará en su boca lengua engañosa. Miren, la lengua, lo que estamos hablando del pasaje de Jacob, la lengua que inflama el curso de la creación, dice. Pues dice, ellos se apacentarán y reposarán sin que haya quien los aterrorice. Miren lo que dice. Cantad, oh capital de Sion, da voces de júbilo, Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, oh ciudad de Jerusalén, de Jerusalén. Yahweh ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tu enemigo. Yahweh, el rey de Israel, está en medio de ti. Dice, nunca más temerás el mal. En aquel día se irá a Jerusalén. No temas, oh Sion, ni debilite tus manos. Yahweh, tu Dios, está en medio de ti. Es héroe que salva. Se gozará en ti con alegría y te renovará. Renovará su amor. Y se regocijará contigo con cánticos de alabanza. Ahora miren lo que dice, lo que continúa diciendo. Todo lo que estamos viendo, miren lo que dice. Dice, reuniré a los que lloran apartados de ti, porque han sido privados de las fiestas solemnes, y te libraré del oprobio que pesa sobre ti. Miren, esto es increíble, miren lo que dice. Para aquel tiempo yo purificaré el lenguaje. Sabemos que el lenguaje puro en la Lashon Kodesh es el hebreo, el ibrit, el idioma de la creación. Dice, entonces, estas personas que es el remanente de Israel, no habrá más mentira, guardarán su Torá, no habrá más iniquidad, serán obedientes. ¿Y qué es lo que va a causar el Eterno todo esto? Va a causar esto. Dice que estaban tristes, ¿por qué? Dice, reuniré a todos ellos, ¿por qué? Porque estaban tristes porque habían sido
privados, porque nos privaron, de las santas convocaciones del Eterno, de las fiestas solemnes. Porque las fiestas solemnes es de regocijo, amados hermanos, es de regocijo, es la fiesta en que nuestro Mashiach cumplió la redención para nosotros en su primera venida y la cumplirá en su segunda venida. Porque en la segunda venida comienza con la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, donde el Mashiach desciende del cielo, los muertos resucitan, y de ahí iremos a Yom Kippur, que es el día del juicio, y de ahí iremos a las bodas del Cordero, a la fiesta de la boda del Cordero, a la fiesta de los tabernáculos. Así que, amados hermanos, estas fiestas son para celebrarlas. Cíclico, amados hermanos, cíclico, todos los años. Recordamos lo que Él hizo. Celebramos Pesach, pues recordamos lo que Él hizo, su muerte. Y así recordamos, Shavuot, cuando vino Ruach HaKodesh, y no solamente eso, sino que ese día fue dada la Torá, pero también a las que no ha cumplido Él, nos preparamos para lo que viene, y así somos fieles, estamos en este camino cíclico, y esto es lo que tenemos que entender. El maestro, el pastor, usted es rabino, usted es maestro, tiene que entender algo, amados hermanos, tenemos esa responsabilidad, de nosotros depende llevar a la verdad al pueblo, a nosotros. Ahora, el pueblo, lógicamente, el día que esté en la presencia del Eterno, no va a tener excusa, no va a poder decir, mi pastor me enseñó, porque el Eterno para eso nos dejó su palabra, su Biblia, no vamos a poder tener excusas, pero el problema es que a los que enseñamos, se nos va a tratar con más dureza, con más rigurosidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de haber llevado el error a las personas. Nosotros somos responsables de hacer encaminar a las personas, de atraerlos, sea bien, a la palabra del Eterno, que es verdad, o llevarlos a la mentira. Y nosotros somos los responsables de llevar a este pueblo, a las ovejas, al camino del Eterno, ponerlos en el redil, a que sean Mashiach, a que sean fieles al pacto y que guarden su palabra que no cambie, que es la misma ayer, hoy y siempre. Así que, como verán, amados hermanos, este pasaje de la lengua tiene que ver con eso. Tiene que ver que los maestros, al cambiar la palabra del Eterno, están causando que la tierra sea incendiada. Estamos causando incendio en la tierra. Y como dice, es causada por el mismo infierno. Y nosotros sabemos a quién es el que va a terminar en el infierno. Y este es el llamado, amados hermanos, de estos tiempos. Tenemos que entender, como vimos, que la confusión de lenguajes que se inició en Génesis, es la confusión de la lengua, en estos tiempos se está restaurando. Eso es lo que pasó. Pero sabemos que lo que pasó, esa confusión del lenguaje, que es Babilonia, Babel, de ahí nació toda la confusión del lenguaje, que es prácticamente, representa a Roma. Roma es la causante, la Iglesia Católica, que es la que cambió la palabra del Eterno, es la que cambió el día de oración, la que cambió la palabra. Y tristemente la Iglesia Cristiana ha heredado todo lo que la Iglesia Católica, todas las fiestas que ellos pusieron, desecharon las fiestas, los Moedim, y tomaron fiestas paganas para la celebración del Mesías. Eso no está permitido, amados hermanos. Yo no puedo agarrar lo pagano y darle el nombre de Mesías, porque eso se llama sincretismo, es mezclar lo santo con lo profano, y el Señor no trabaja así. El Señor nos dio su fiesta, nos la dio en tiempos señalados, en tiempos exactos. A mí me dio el 14 de Nisan, el 14 de Aviv, para celebrar la Pascua. Ese es el día que yo tengo que guardarla. Yo no puedo escoger mi propio tiempo para celebrar las fiestas. Tengo que obedecer la palabra. Él tiene sus fiestas en sus tiempos exactos, sus tiempos señalados, donde Él nos hace un micraco de ellos, una convocación santa. Y si yo soy obediente, el Eterno me convoca, yo me tengo que presentar a esa convocación. Así que, amados hermanos, sobre todo, como les dije, dirigido a los pastores, a los maestros, recapacitemos, tenemos tiempo, mientras que hay ese hoy, tenemos ese tiempo para ser valientes y comenzar a enseñar al pueblo, enseñar la verdad de la palabra. Recordemos, estamos en unos tiempos preciosos de restauración. Nuestro Mashiach viene por una iglesia, una quejilá, que no tiene arruga, que no tiene mancha, que sí, no tiene mancha, que es perfecta porque guarda su palabra, por lo menos trata. Hay mucha gente, muchas personas usan la excusa, nadie puede cumplir la ley, ok, nadie puede cumplir toda la ley, pero por eso no voy a poner excusa para no cumplirla. Al contrario, voy a cumplirla, voy a tratar de cumplirla, voy a tratar porque Él me da el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que es el que me ayuda a someterme a su Torah, a su ley. Sin el Espíritu Santo yo no puedo ir por sus caminos. Eso es lo que quiero que entiendan. Busquen un video que yo hice acerca del Ruach, del Espíritu, para que entienda para qué fue dado verdaderamente el Espíritu Santo y quiénes son los que lo tienen, como dice la palabra. Así que, amados hermanos, este es el mensaje. En verdad, espero que haya traído un poco de luz y aclarar, como siempre digo,
A veces es muy necesario que nosotros vayamos a indagar a las palabras, a entender lo que significa, porque, como le digo, las traducciones a veces no nos muestran el mensaje, pero el mensaje, la palabra es clara, sobre todo en estos tiempos de restauración. Y como dije, tenemos tantas herramientas, tenemos la concordancia Strong, tenemos la interlineal, tantas cosas para poder buscar, para ir a investigar y a escudriñar qué es lo que tenemos que hacer. Esa palabra preciosa, esa palabra que tiene poder de renovar nuestra mente y de purificar nuestra mente, porque la palabra es eso. Como yo siempre digo, amados hermanos, tenemos que borrar cassette, borrar todo lo que se nos ha enseñado y comenzar a llenarla con la verdadera palabra del Eterno, su palabra, y sobre todo que haga en nosotros ser hijos de obediencia, dándole gracias por todo lo que Él ha hecho, y lo único que podemos devolverle a Él es eso, amados hermanos, nuestro amor en obediencia. Seamos hijos de obediencia. De verdad, espero que les haya aclarado un poco más este pasaje y que será, de verdad, sea de bendición para la vida de ustedes. Y los espero hasta la próxima, el próximo estudio. Que el Señor los acompañe, que los bendiga, y será hasta la próxima. Shalom Aleje. Hasta luego.